De paranoia te vuelven loco. Esto sí es para todos los hermanos que me están escuchando dentro de sus laureles a esta hora, que se antoja fumarse un churrito, hijos de la chingada, escucha. Y es común escuchar que la mota te puede hacer sentir muy estresado, muy muy estresado, paranoico, y sobre todo lo que pasa a tu alrededor. Esta persona que decidió dejar de fumar lo hizo por las notas tan fuertes que tuvo. Todo empezó muy bien, fumando todos los días, como mis cachorritos que se encuentran ahorita escuchándome a través de La Neta. Ah, no, no era La Neta, va, no es La Neta el pitorreo, no era La Neta el cotorreo, no. Es el despapalle. Después de experimentar con otras drogas más fuertes, cuando fumaba marihuana tenía sueños, alucinaciones, que lo sacaron de quicio y lo dejaron vagando por Nueva Orleans, hasta que su novia lo encontró. Después de eso no volvió a fumar. Las amistades pueden ser muy, muy raras. Te saluda la gata desde mi centro de mando aquí en el despapalle, para las personas que me están escuchando a través del despapalle. Contenido explícito, me vale madres lo que piense. La marihuana hace que te reúnas y formes un círculo de amigos solo por placer. Por el placer de fumar, y más aún cuando eres un joven como tu servidor, como la gata de 19 años. Esta otra historia va sobre un tipo que fue a fumar con un indigente, que se parecía a Gandalf, el mago. Un bastón y todo. Luego que sus amigos se fueran, quedó solo con el vagabundo, quien de repente quiso hacer un cuchillo para abrirse el estómago y ver cómo eran sus tripas. Desde ese incidente no quiso prender un porro más nunca. Mis queridísimos hermanos del alma, soy la gata, los dejo para el siguiente programa de El Despapalle aquí con este marihuano también de Néstor Juárez, o no sé qué madre fume o qué madre se meta, pero nos vemos para la siguiente sesión, mis queridísimos gatúbelos, aquí en El Despapalle, aquí en Spreaker. No sé qué pinche días me van a dar, pero aquí vamos a estar con mi queridísimo Néstor Juárez, también con Pepón en los deportes. Y bueno, les dejo una última sesión. Si quieres ver a tu hijo fuerte y sano, ponlo marihuano. Se despide la gata para todos. Para todos y cada uno de ustedes. Bueno, ya lo escucharon a mi queridísima gata, lo escucharon ya. No se crean ni se crean de lo que les dice, ni se crean de las historias que cuenta, porque la verdad sí ya anda bien tremendo, bien con los ojos rojos jalándole las patitas al chamuco. Estamos aquí en El Despapalle, los saluda su amiguísimo Néstor Juárez, aquí junto con la gata, a ver ahorita qué invita el cabrón, y también con mi queridísimo Pepón en los deportes. Vámonos con más música. No mames, Pablo, como el pinche Pepón, es que ya andamos bien locochones. Con la cumbia del monte, con los queridísimos pipotes allá desde Puebla, Puebla. Ya estamos casi a la recta final, aquí de El Despapalle, aquí en Spreaker. Muchísimas gracias, personitas, por aceptarnos. Estaremos trabajando más y más. Nos vamos con la cumbia del monte. Bailando, la cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando.
pues ya nos despedimos, mis queridísimas personitas. Ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita. Estamos haciendo cosas bonitas aquí en Éxtasis Radio. Muchísimas gracias a la gata. Muchísimas gracias a, también al Pepón por los deportes. Estamos trabajando nuevamente aquí en cabina, nuevamente aquí sacando la casta por Éxtasis Radio. Estamos ya despidiéndonos. Muchísimas gracias. Ya son las 10:35 de la noche para todos los que van a escuchar este podcast. Bueno, pues les doy las gracias. Les doy las gracias, ¿por qué? Porque se reúnen aquí, no nos han dejado, estamos trabajando duro, duro y macizo aquí en Éxtasis Radio para llevarles la mejor música sonidera. Por supuesto, los invito a que escuchen y sigan también las páginas oficiales de Yo Respiro Salsa, por supuesto Éxtasis Radio Oficial, y también mis Facebook personales, Néstor Juárez y también Juárez Morales Néstor. Ahí está toda la programación de Éxtasis Radio, por supuesto también todos los eventos sonideros que están a flor de piel aquí en Estados Unidos y también en México. Me despido, soy Néstor Juárez. Estamos haciendo cosas bonitas por el movimiento sonidero y por supuesto, muchísimas gracias a la gata que estuvo aquí dándonos y bien relajadotes. Aquí estuvimos en cabina, por supuesto también a Pepón en los deportes. Estamos ahí, estamos escuchándonos también en la nueva programación de la nueva aplicación Spreaker Podcast Radio. Totalmente gratis, descárgala y escucharás los mejores podcasts que tú quieras. Desde noticias, desde efemérides, de lo que tú quieras. Estamos ya despidiéndonos, ya son las 10:36. Y bueno, para los que van a escuchar este podcast, bueno, les mando un fuerte, fuerte saludote. Néstor Juárez aquí en comando, aquí. Nada más y nada menos que en Éxtasis Radio. ¡Que se escuche! Producciones Promofer presenta este domingo primero de abril, en homenaje al compa Canu y festejando al Molochas Levy, Deportivo 2000. Regresa el líder Mix, Pedro Perea, La Conga, Mix, Pedro Perea, La Conga, su producción 2018. ¡Hay diversidad! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Disco nuevo! La Conga. Suena el acordeón. Además, la mera verdura del caldo. La historia que todos quieren igualar. El rey del huepa. Kisau. Huepa. Manos unidas. Además desde León, Guanajuato, en homenaje a Cano Mix, sonido la samba, el rey del tambor. De la dinastía Salazar. Preventa 80, taquilla un poco más. Preventa y novedades TNT, Guayomi, el rey del pantalón y dinastía Salazar. Este es un evento con la calidad de Promofer. La Conga en San Luis. Allá nos vemos. La vida es tan fácil, es tan dulce como la miel.